Muy buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a la información. El día de hoy, pues han retomado un tema muy interesante sobre los síntomas de la Omicron. Así que vamos a retomar desde ese reporte que se ha hecho por parte de The King's College of London. El epidemiólogo Tim Spector ha reportado cuáles son los 5 síntomas más comunes. Algunos de ellos ya los habíamos comentado, ya se habían reportado también por otras instituciones. Exactamente. Algunos, digamos, no eran tan comunes en las otras variantes, pero en estas sí se hacen más comunes, como el fluido nasal. Bueno, el dolor de cabeza sí era común en la anterior. El dolor de garganta, según yo, no era tan común. La fatiga, que también se ha remarcado mucho. Eso se ha remarcado ya, ajá, desde el principio, sí. Y estornudos, que no era tan común en la primera variante. Exacto. Este no se había dicho en esta todavía. En, ¿no?, Delta creo que sí alcanzó. En Delta sí. Pero en las primeras, en la que nos tocó el año pasado en estas fechas, no. Esa no. Entonces tenemos fluido nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, estornudos. Fíjense, el día de hoy Bill Gates, digo, pues por ser un personaje que se ha enfocado mucho al tema de los virus y advertir situaciones de riesgo, aseguraba que básicamente, remarcando un poco lo que ayer decía Tedros Adhanom, ¿no?, de pues que las fiestas tal vez pues simplemente lo que van a hacer es acabar de contagiarnos a todos, porque bueno, pues ya muchos amigos de él, según dice, ya tienen la variante Omicron. Y no solo eso, pues ya hay distintos expertos, digo, fuera de Bill Gates, ¿no?, pero ya otros expertos epidemiólogos han dicho básicamente que este virus se distribuye de una forma espectacular, convirtiendo al virus Omicron el segundo virus más contagioso jamás registrado, ¿no? Eso vamos a seguir todo. Bueno, pues sí, esto lo dice la codirectora del control de infecciones de hospitales de la Universidad de Cleveland, Claudia Hoyen, que dice que básicamente Omicron... ¿Hoyen se llama? Hoyen. Qué loco. Bueno, si está con H y lo dice en inglés, sí. Hoyen. Bueno. La cosa es que esto se lo vuelve el segundo virus más contagioso del planeta, como decía Pepe, okay, poniendo en primer lugar pues al conocido sarampión, ¿no?, que todos los años... En primer lugar el sarampión, y luego después sería de Omicron. Ahí ya le sigo Omicron, así de nivel, así de contagiosa es, ¿no? Uh-huh. O sea, de mírame, no me toques, ¿no? Uh-huh. Dice más o menos que calculan que duplica su cantidad de contagios cada 2 o 3 días, y que se pronostica, bueno, que en Estados Unidos sí llegará a su pico poquito después de la Navidad, o sea, la próxima semana, y la siguiente semana seguirá subiendo. Entonces, pues bueno, también en cuestión de casos globales, el Laboratorio Genómico Global ya calcula que en la última semana los casos como Omicron se cuadriplicaron en el mundo. Claro, claro. Bueno, es que apenas hoy me parece que estamos cumpliendo, hoy o mañana cumpliríamos ya el mes, ¿no? Ya estamos a 22, fue el veintitantos, ¿no? También, según yo. Fue el veintitantos, sí. Bueno, pues ya casi el mes, básicamente. Casi el mes, pero ya están 106 países. Y bueno, es que apenas estás diciendo están 106 cuando ya están 120, en 130. O sea, es impresionante la forma en que se ha distribuido. Esto es importante comentarlo. Todavía no la conocemos bien y ya está tocando las puertas de la casa. Entonces, pues es sorprendente. Por eso mismo, pues hay que estar atentos. Pero fuera de esto, y antes de irnos a otro reporte, quisiera comentarles un reporte, un gráfico. Disculpa que te tape. Perdón que bueno, te tape. Sí, que me raspo, pero, ándale, a ver, ¿qué estás haciendo? Bueno, estos datos son muy interesantes porque muestran, estos son estadísticas de España publicadas por la Autoridad Española de Salud, que muestra las líneas rojas son los hospitalizados o los fallecidos que no estaban vacunados. Sí, o sea, ese es un tema tremendo. O sea, las personas que no están vacunadas o acaban en el hospital o acaban falleciendo cuando les pega duro el COVID-19, independientemente de las variantes. Y los que están en verde, pues son las poquísimas personas o que llegan a estar en el hospital o llegan a fallecer. Muy poca gente que está vacunada, pues llega. Y lo comento porque es bien interesante que todavía hay gente muy confundida, que está pues dejándose llevar por la desinformación. España es
uno de los países que verdaderamente puede mostrar estas cifras porque es de los países con más alto índice de vacunación del planeta. Entonces, por eso la gráfica tan importante que la consideren. Ahí estamos viendo, bueno, pues todavía hay gente que saca teorías absurdas y mientras tanto, pues mucha gente ya, gracias a esto, lo podemos ver en el gráfico, se ha salvado y no solo eso, sino también no va al hospital, ¿verdad? Ese es un tema muy interesante, así que pues bueno, a cuidarse, amigas y amigos. Vamos pues a otro reporte. Al rato vemos otros puntos de la Omicron, por ejemplo lo de Pfizer, ¿no? Este anuncio que hicieron también de un medicamento ruso, también muy interesante, ahorita lo comentamos, pero vamos a otros temas también importantes. Bueno, lo que estamos viendo aquí, ¿qué es? Bueno, es en Ecuador, si recuerdan, de hecho hace unos días hablábamos de una ciudad en Ecuador donde se había hecho un socavón, ¿te acuerdas?